Mi nombre es Kitsia Barrera, soy originaria de la Ciudad de México, pero vivo y trabajo en Oaxaca. Y soy directora de una organización híbrida, Innovando la Tradición, que está integrada por una asociación civil y una empresa para apoyar el desarrollo de comunidades alfareras en el estado de Oaxaca. Gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Es un honor abrir este ciclo de conferencias tan importante que se está organizando porque tiene un impacto increíble que estén todos aquí de diferentes escuelas y que tengamos este espacio para la reflexión. Yo creo que me gustaría que les diéramos un aplauso a todos los organizadores, muy, muy, muy grande, porque sí, la verdad se lo merecen. La verdad, mis respetos para todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de diseño social. Y me gustaría, si les pasan el micrófono por ahí a las personas del público, porque primero quiero saber ustedes qué entienden por diseño social. Por favor, los micrófonos. Alguien que quiera, por favor, decirnos qué es diseño social. No compute. Ahí hay una. Bueno. Es un diseño que se hace por el bien común y su fin no es necesariamente comercial, sino para ayudar a una comunidad o a un grupo de personas. Para ayudar a una comunidad. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos diseño social? Cualquier cosa, digan lo que sea. No importa. A ver, por allá. ¿Satisfacer las necesidades de alguien? De alguien. Así nomás. Bueno, de una comunidad. Ajá. ¿Quién más? Es parte de mi investigación, ayúdenme. Necesito saber ustedes qué piensan. ¿Alguien más por allá atrás? Lo que sea. A ver aquí. Una manera de impulsar el desarrollo de una comunidad. Ajá. ¿Por qué? Porque con el diseño puedes crear varios, ¿cómo se dice? Pasos para ayudar a las personas a que lo entiendan, a que lo agarren uh-huh. y crezcan. ¿Para qué? Para que se desarrollen y puedan, tengan una manera a lo mejor de ser autosustentables o si no solo de producir y ganar dinero y vivir mejor. Y vivir mejor, ajá. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque la calidad de vida de muchas comunidades es muy mala. ¿Y por qué es mala? Porque no tienen recursos económicos. ¿Y por qué? Porque no los apoya el gobierno. ¿Y por qué? A ver, allá atrás, alguien más, pobrecita, ya. Gracias, Gracias. ¿Por qué no los apoya el gobierno? ¿Por qué? Creo que el punto que quiere llegar es que el diseño social ha de permitir que por generación de un producto o algún medio, las personas van a generar trabajo, se van a emplear. Y, o sea, le van a dar empleo, le van a dar salario y pues van a hacer algo. Y por así decirlo, con la independencia, por así decirlo, ponen un taller de carpintería. Y emplean a la mayoría de las personas que no tienen empleo. Uh-huh. Sacan adelante sus familias, tienen un empleo, hacen una empresa grande, uh-huh. crecen poco a poco, el gobierno voltea a salir con la independencia uh-huh. y tienen, pues, ayuda. Ayuda. Pues okay. Sí. Bueno, como verán, es como muy complejo, ¿no? Cuando empiezas a hacer todas estas preguntas, las respuestas a veces son obvias, pero a veces son como no siempre tan claras, ¿no? O son como respuestas incómodas, ¿no? O respuestas que implican como mucha contradicción y mucha complejidad, ¿no? Y también creo que el diseño social
pues antes no se le llamaba así, ¿no? Creo que somos la primera generación que está como desde el diseño hablando sobre esto, porque desde hace mucho tiempo se hace, pero no se le llamaba así y no lo hacían los diseñadores, ¿no? Lo hacían las monjitas, los padres, para ayudar, ¿no? La filantropía, el teletón y todas esas cosas, ¿no? Y en realidad no, o los sociólogos, ¿no? Argentinos o, ¿no? Así, ¿no? Como que no era realmente un objeto de estudio en la disciplina para los diseñadores, ¿no? Entonces, también por eso, pues como que no había referencias o no hay tantas referencias de qué es y por qué y para qué hay que hacerlo y cuáles son como los ejemplos buenos o los ejemplos exitosos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría transmitirles hoy es como esa, la importancia de abrazar esta complejidad, la importancia de hacerse esas preguntas, ¿sí? Y como lo que voy a tratar de hacer es explicarles nosotros lo que hemos aprendido en ya son muchos años en comunidad y cómo lo hemos venido haciendo y ojalá que esto les inspire para hacerse sus propias preguntas, ¿no? Pablo Freire decía, es un sociólogo brasileño y él lleva mucho tiempo trabajando con métodos de participación comunitaria. Y creo que una de las cosas fundamentales para entender esto es que normalmente en todas las respuestas que hemos dado aquí de qué es diseño social, hacemos una distinción entre ellos y nosotros, los que necesitan ayuda y nosotros que ayudamos, y los que dan empleo y los que son empleados, ¿no? Y eso creo que es un poco peligroso, ¿no? Y es válido empezar por ahí, pero si esa es la única motivación, es muy frágil, ¿no? Porque el camino es muy difícil. Entonces, Pablo Freire dice, tiene que haber reflexión y tiene que haber acción para que haya un cambio. Si solo hay reflexión y solo estamos pensando y hablando de esto y no hacemos nada, no hay un cambio, ¿no? Pero si solo hacemos acción sin pensar por qué, para qué y cómo, es muy peligroso, mejor no hacemos nada, ¿no? Entonces, nuestra organización empezó hace unos 10 años y está tratando de tener como dos piernas, ¿no? Una que es una asociación civil, que es innovando la tradición, y que esa es como la sección de lo equivalente a la reflexión. Y por otro lado está una empresa que es la que comercializa, porque el diseño tiene que ser comercializable, no importa si es social o comercial, ¿no? Y la combinación de esas dos, nuestra teoría es que va a generar el cambio, ¿no? Entonces, nuestra reflexión se ha dado alrededor de qué es la alfarería. Nosotros estamos muy interesados en apoyar el desarrollo de las comunidades, porque para nosotros es un conocimiento muy valioso que tiene más de 3.000 años de existencia y es un conocimiento muy importante para toda la humanidad. Entonces, lo que nosotros estamos reflexionando constantemente es desde dónde viene, cuál es la historia de este tazón, ¿no? De la alfarería. También este tazón es economía, porque hay muchísima gente que vive de esto, millones de personas, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, y es una economía que existe, ¿no? Desde hace 3.000 años, más sustentable que eso, yo no conozco. Y también le da mucha identidad, ¿no? A la gente que lo produce. No nada más es hacer algo y ya haces tu chamba ya, ¿no? O sea, es tu forma de vida y hay todo un estilo de vida que está detrás de este tazón. También es tecnología y hay muchísima sabiduría, ¿no? Que se ha ido puliendo a lo largo de miles y miles de años para saber cuál es la cantidad exacta de barro, de arena, ¿no? De el grosor, la temperatura, con qué se quema, cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué la boca es redonda? ¿Por qué la base es plana? Etcétera, ¿no? Entonces, el problema que estamos definiendo es, o tratando de resolver, es la rápida desaparición de este conocimiento y del valor que hay detrás de este conocimiento. Eso es lo que más nos interesa, ¿no? Mantener todo lo que
permite que esta tradición exista. Toda la forma de vida, los objetos son el segundo plano, los objetos son como la cereza del pastel. No importan tanto, lo que importa es lo que hay detrás, ¿no? La gente, la economía, la cultura, el simbolismo, la historia. Entonces, Innovando la Tradición, somos un grupo interdisciplinario de artesanos, diseñadores y artistas que estamos todos apasionadísimos por el barro y apoyamos, ¿no?, el desarrollo de las comunidades, y los artesanos, las artesanas, que en su mayoría son mujeres, son nuestras grandes maestras y ellas van guiando el ritmo, ¿no?, de las cosas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Lo podemos hacer a golpes y hemos aprendido mucho con golpes, pero también necesitamos desarrollar herramientas, ¿no?, que sean más eficientes. Tenemos que ser muy estratégicos, ¿no? Y a lo largo de estos años hemos aprendido que la estrategia tiene que contener tres pilares, ¿no? Tenemos que entender muy bien el problema, ¿sí? Y para entender bien el problema tenemos que hacer estas preguntas incómodas y sacar la discusión a la luz, ¿no? Porque tenemos que conocer a fondo qué es lo que está sucediendo, no nada más ir y ver y ¡ay, qué bonito!, ¿no?, y pobrecitos, ¿no? Hay que entender cuáles son los datos que están detrás de este problema, ¿sí? Muchas veces esos datos no existen y hay que crearlos, ¿no? ¿Cuántos artesanos hay en el país? Nadie sabe, nadie ha contado. ¿Pueden creer eso? Es gravísimo, ¿no? Son como invisibles. Nadie, ¿no?, nadie ha dicho, a ver, ¿cuántos son de este tipo, de este tipo, de este tipo? Hay unos censos del INEGI que tienen que ver con cuánta población indígena hay, pero no necesariamente relacionado a su actividad, ¿no? Entonces, hay que ir a las comunidades y saber quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, desde cuándo lo hacen, y hay que generar esa información y hay que hacer que ese problema sea un proyecto de diseño en sí, ¿no? O sea, aprovechar esa carencia para ser creativos, ¿no? Eso te va a ayudar, o nos ha estado ayudando, a encontrar las causas sistémicas, no la superficie, no que se vea bonito el objeto, ¿sí? Las causas sistémicas que están generando este problema. Y la solución tiene que ser sistémica, porque la causa es sistémica. Si no es una solución sistémica y si no tenemos una visión de a dónde queremos llegar con esto, con esta solución, no sirve, no lo hagan. Mejor, ahórrense la fatiga, ¿no? Váyanse a Londres, pásensela rico, no hagan nada. Si no es visión sistémica, no vas a resolver las causas y no vas a lograr lo que estás intentando, ¿no?, el cambio. Entonces, nuestra estrategia se basa en cuatro líneas de trabajo: laboratorio, herramientas, mercado y diálogo. El laboratorio son atmósferas o plataformas creativas donde invitamos a diferentes personas de diferentes disciplinas a pensar alrededor de desarrollo de producto. Y nuestras metodologías de diseño participativo están basadas en teorías de sociología sobre participación y antropología, psicología organizacional para empresas y terapia narrativa, y teorías de la evolución de la biología como Darwin y Linneo. Son atmósferas creativas increíbles, increíbles, ¿no?, donde todos somos iguales, no importa si eres indígena, si eres chef, si eres hipster, fresa, de Monterrey, de México. Todos somos iguales y todos ponemos ahí nuestra fortaleza y nuestro talento. Y es realmente de las atmósferas más increíbles en donde salen ideas increíbles, ¿no? Cuando hay como esa buena onda. Nuestra siguiente línea es herramientas, ¿no?, para ofrecer a las comunidades autosuficiencia energética, ¿no?, y que puedan ser competitivos con sus productos. Entonces, esto nos ha llevado a cuestionarnos las fuentes de energía con las que funcionamos, y estamos desde hace 3-4 años desarrollando el primer horno que funciona con aceite reciclado de restaurantes locales de Oaxaca. Entonces, evitamos la contaminación por el despilfarro del aceite, recuperamos ese aceite y con eso funcionan
algunos de los hornos. Este es nuestro prototipo. Bueno, ahí todavía maqueta, mock-up. Nuestra tercera línea de trabajo es el diálogo con el exterior, ¿no? O sea, las comunidades están ahí en la sierra, ¿no? Trabajando, ¿no? Picando piedra a su ritmo, pero tenemos que establecer un diálogo con el exterior, con ustedes en Monterrey, con las ciudades, con otros países. Y entonces esta investigación de quiénes son, dónde están, cómo lo hacen y qué hacen, se convirtió después en un libro. Y después ese libro se convirtió en una colección de más de 600 piezas que incorpora todo el paisaje alfarero del estado de Oaxaca, que está por irse a dar la vuelta, ¿no? Para que mucha gente la conozca. Y después esta información es material valiosísimo, que tienes que seguir dándole muchas lecturas de muchos tipos. Tienes un material increíble ahí que nos va a durar, ¿no? Para toda la vida jugar con esto. En nuestra página pueden ver, ¿no? Como todo tipo de información que pueden consultar para eso. Entonces, la página de internet, el Facebook, el libro, la expo, todo eso va generando un diálogo con la gente para que la gente que nunca ha ido, que no ha entendido, que no sabe que está todo esto ahí, pueda tener una relación más cercana. Y la cuarta línea es la guerra, literalmente. Vender, ¿no? Vender y sobrevivir en un mercado global. Entonces, desde hace muchos años estamos probando un mercado y hace un mes logramos entrar a un concurso de planes de negocio en Estados Unidos. Es una competencia internacional donde más de 500 empresas entraron y quedamos en segundo lugar en la categoría de Idea Phase con este proyecto. Entonces, lo que hacemos en la empresa, que es la parte de la acción, es vender productos. Y nuestro, o sea, nuestra propuesta es transformar el lodo en belleza, ¿no? Entendiendo el problema a fondo, ofrecemos tres soluciones con la comercialización de nuestros productos. Mejoramos las condiciones de trabajo, ofrecemos autosuficiencia energética y acceso a mercado. Les voy a contar tres historias muy rápido. Silvia, antes de trabajar con nosotros, ganaba $150 al año. Al año. ¿Se pueden imaginar eso? Es realmente imposible imaginarte eso, ¿no? Tiene su campo, tiene sus cosas, pero, ¿no? Esa es la situación. Ese es el puente que estamos tratando de lograr. En 2012, que fue nuestro mejor año so far, estamos generando un impacto en las comunidades que queremos replicar a mucha más gente, ¿no? Silvia, después de mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, junto con otros tres artesanas, logramos entrar al MoMA a vender nuestros productos. Entonces, el puente, se pueden imaginar, es gigante, ¿no? O sea, de las comunidades a Nueva York y llevarlas a que vean su producto en la repisa junto a Alvar Aalto, es realmente una experiencia increíble, ¿no? Increíble. Rufina representa la esperanza para más de 3,000 artesanos en Atsompa que tienen problemas con su combustión para ofrecer productos libres de plomo que tengan más calidad y que tengan más durabilidad. Entonces, ella es quien está montando el Dragón de Fuego, que es el primer horno en el mundo que funciona con esta tecnología. Es un quemador híbrido que corre con gas al inicio en un 30% y después cambia a aceite. Y las ventajas del Dragón de Fuego es que nos ofrece cerámica a 1050 grados libre de plomo con mayor resistencia. Reduce los costos de energía en un 60%. Y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono todavía no las estamos midiendo porque no sabemos cómo medirlas, es muy complejo, ¿no? Necesitas un aparatejo ahí marciano y todavía no estamos ahí. Esto ofrece también un ambiente más saludable para trabajar porque reduce la infertilidad, el Parkinson y promueve o genera como un ambiente más propicio de capacidades de aprendizaje en los niños porque se contaminan muchísimo con el plomo. Supongo que no más que en los chilangos en el DF con la gasolina, pero ¿no? Algo así. Mejoramos las condiciones de salud, ¿no? Hay menos roturas, menos merma,
y la calidad de los esmaltes es impresionante. Elia es la primera artesana en el mundo que funciona con briquets de coleña para su producción, que es un combustible que se produce con desecho agrícola de hojas, que su familia y ella las producen con el desecho del campo, y luego lo prensan, y se llama ecoleña, entonces es como un sustituto para igual ofrecer mejores costos a la producción. Y también es la creadora de las piezas más exitosas del colectivo y de la última serie que producimos para Basel, ¿no? Que se presentó en Suiza en junio, en septiembre en Londres y en Nueva York el año que entra, como parte de la colección del Museo de Arte y Diseño de Nueva York, ¿no? Entonces, el acceso a mercado, todas esas exposiciones y bla, 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 y exponemos aquí y exponemos allá y no sé qué, todo eso nos sirve para generar marca, ¿no? Como mucho reconocimiento de marca que después nos permita entrar a los mercados que necesitamos, ¿no? En exportación principalmente. Entonces, apoyamos ahorita ya son 7 comunidades, de 5 a 7 comunidades, 25 artesanos directamente, 90 empleos y un annual revenue de $75,000 en cacharros, ¿no? O sea, vendemos piezas, el costo promedio de nuestras piezas es de $250, ¿no? $75,000 en piezas de $200 es un chingo, ¿no? Es una producción masivísima ya, ¿no? O sea, está generando muchísima entrada a las comunidades y una capacidad de trabajo de la gente, ¿no? Una reacción increíble de la gente que está ahí con las pilas puestísimas, ¿no? Entonces tenemos esos puntos de venta, ahora la cosa es mantenernos, expandirnos, nuestro impacto directo es muy profundo, todavía no es muy amplio, pero es muy profundo y creemos que esa es como la base para después continuar con más beneficio. Y entonces así es como 1050, que es la empresa, la acción, está transformando el lodo en un negocio hermosísimo. Nuestro mercado es el high-end market, que lo segmentamos en estos 6 pedacitos. El año pasado nuestro mayor mercado fue las tiendas de museo y la gente más educada que entiende el valor de esto, y los regalos corporativos van a ser para este año y el futuro una manera de compensar la baja en la industria del regalo, que es nuestra industria, ¿no? De aquí venimos, ¿no? Vendíamos, la gráfica está en miles de dólares y los márgenes es la rayita negra, entonces empezábamos vendiendo poquito, ya el año pasado empezamos a ver más ingreso, y para los siguientes años vamos a necesitar mucha inversión y pagar sueldos, infraestructura, bodega, entonces la operación empieza a crecer y entonces los márgenes empiezan a bajar, pero eventualmente confiamos en que van a subir. Necesitamos como $150,000 de inversión para poder cumplir estos márgenes. Y entonces así, para concluir, nuestra estrategia lo que trata de lograr es integrar estas 4 líneas de trabajo, laboratorio, herramientas, diálogo y la marca, para generar capital social. ¿Qué significa eso para nosotros? Capital social es que todos participemos, que todos tengamos empleo, que todos podamos vivir dignamente, ¿no? Que todos estemos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y sintiendo que nuestra energía tiene un sentido, ¿no? Que nuestra energía interior sale y tiene un sentido y tiene un impacto, ¿no? Entonces, un diseñador social competente tiene que tener la capacidad de identificar las fortalezas en su contexto y dejar de intentar ser lo que no son. Ya basta de estar viendo hacia afuera y tratando de copiar el diseño europeo y tratando de aparecer en las revistas, ¿no? Porque eso no tiene ningún impacto. Tenemos que hacer un esfuerzo por preguntarnos y cuestionarnos qué estamos haciendo, para dónde va este país que se está desmoronando a pedazos, por qué, para qué y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Desde nuestras fortalezas, desde lo que nosotros somos. Una vez que identificas las fortalezas en ti, en tu contexto, en la gente para la cual trabajas, eso ahí no acaba,
tienes que lograr que ellos reconozcan esas fortalezas, ellos mismos, ¿sí? Y que las utilicen, ¿no? Entonces son muchos pasos y que las utilicen justamente como decían ustedes, para cambiar su vida, para vivir mejor. Yo creo que un mundo mejor es posible a partir de las fortalezas, ¿no? Y también creo que es importante que cada quien identifique las suyas, porque es desde ahí desde donde tienes que trabajar, si no, no vas a aguantar los madrazos, está bien duro, ¿no? Y yo creo que un mundo mejor es posible porque yo he visto el cambio en mí, ¿no? En la manera en la que yo me aproximo al diseño, en la manera en la que yo pienso sobre mi trabajo y en la manera en la que me ha dado la oportunidad de caminar junto al barro, ¿no? Junto a esta gente que me ha enseñado tanto. Entonces, bueno, pues lo más importante creo que para mí ha sido que yo he logrado moldear al diseño igual que al barro, voy moldeando mi profesión para lograr hacer lo que quiero hacer y no lo que me dicen que es el diseño, y no lo que me dicen que hay que hacer, ¿no? Porque uno sale de las universidades diciendo muchas tonterías, como repitiendo verdades que no son nuestras, ¿sabes? Como nada más como robot, diciendo algo sobre el diseño que no es tu verdad, que no es algo que tú ni siquiera sabes qué es, ¿no? Entonces, este caminar pues me ha dado justo eso, como la oportunidad de ir cuestionándome a mí y de ir abrazando esa complejidad y esa contradicción en mi trabajo y aprendiendo que lo puedo transformar en lo que yo quiera, ¿no? En lo que sea, en lo que yo quiera hacer. El diseño es muy noble en ese sentido, es muy suave, es muy maleable, ¿no? Entonces, bueno, me tengo que ir. Muchas gracias.